Galanes de telenovelas están fracasando en su regreso. Hablaremos de eso porque se hunde el barco. Por si fuera poco, Tania Rincón le responde a Inés Sainz. Hablaremos de la serie Soy tu Fan, nueva temporada. Y también qué está pasando con el Maleficio. Iniciamos. Te confieso que estoy sintiendo cosas que jamás había y ya no puedo verte como lo hacen los amigos por que sueño contigo, te confieso He estado tantas veces cerca de robarte un beso Y que te deseo desde el alma hasta los huesos Te confieso ¡Estamos! Estamos en vivo en la segunda transmisión. Como siempre, un gustazo que nos acompañen. Y a los que vienen de la primera transmisión, a ver, levanten la mano en el chat. Quiénes vienen de la primera transmisión, quienes dicen ay, yo, yo, yo vengo, yo vengo. Ah, bueno, pues pónganlo ahí en los comentarios. Y bueno, tenemos muchas cosas que comentar. Veníamos platicando de este drama que se está viviendo entre Andrea Legarreta y Anet Kuburu, como Anet Kuburu ha sido censurada por la página de Mara Patricia Castañeda al poner un comentario que confirmaría, pues, eh, las versiones, porque estamos hablando de la exesposa de alguien que se le ha vinculado en muchas ocasiones con uh, Andrea Legarreta. Producer, ¿estás listo para la segunda transmisión? No. Bueno, corto. ¿Cómo crees que no, Alex? Estoy súper listo, listísimo. Bienvenidas, bienvenidos. Último mes, digo, último día del mes, 30 de noviembre. Oh, ¿sí? Se nos acabó el mes, ya huele a diciembre y sus posadas. Mañana, arbolito puesto por el Alex atrás de él. Okay. Prometido. <laughs> este ya, oye, ya viene este la, la época en la que, pues es una época en, en para mucha gente agridulce, para otros un momento alegre, hay de todo. Hay pero, mucha nostalgia es, en estos días, en, estos, exacto, en este mes. Y este, y vienen lo que viene siendo los, ¿cómo se llama? Pues la, lo, los aguinaldos. Los ay, ay, los, pero los aguinaldos ya los dieron por el. La mitad. La mitad por lo del buen fin. La mitad. La mitad, bueno, pues algo es algo. Entonces viene, viene más dinero. Se mueve mucho dinero durante este, ¿cómo se llama? Se mueve mucho dinero, muchas emociones, mucha gente. Se mueve mm. de una ciudad a otra también. Muchos regalos. Oye, los intercambios laborales. El amigo secreto, el famoso ah, amigo secreto. Mucho intercambio laboral. A ver, mientras lea un comentario que yo estoy aquí acomodando algo, por favor. Uno nada más, Suba Ovario. Saludos desde Guanajuato, dice deca Saludos hasta Guanajuato, ¿cómo están? Oigan, que sí se va a presentar uno Luis Miguel, me quedé con esa duda. Dijeron no, que sí porque la demanda que les venía estaba, ups, estaba fuerte, ups, va, ¿eh? ups, y recontra, ups. Entonces mejor dijeron, Miki, solecito, ¿Eh? se requiere tu presencia, <risa> mijo. <risa> Tienes que venir. ¿Qué dice la encuesta? Es lo que yo quisiera saber. ¿Por qué <laughs> crees que fracasan las telenovelas de Telemundo? Eh, ¿Son aburridas, malos elencos o es injusto? Entonces, bueno, pues ahorita les digo cómo van ¿Qué va. Ganando? No, pues no te lo debo. éxito y Producer, saludos, dice Lupita Oblea. Saludos, Lupita, ¿cómo estás? Ya viene tu santo, Lupita, dentro de 12 días. Está muy frío en Guanajuato. Oye, aquí también está frillito, eh. Ahorita que salí en la mañana, como que llovió anoche, no sé qué hora. Ajá. Estaba dormido, pero y amaneció el, el, amaneció el, la brisa, la pisa, la brisa. Oye, a ver, ya tengo aquí el resultado. ¿Por qué crees que fracasan las telenovelas de Telemundo? El 64% está diciendo que porque son aburridas. El 25% dice que son malos elencos y el 12% dice que es injusto. ¿no? Injusto que fracasen. Ajá. ¿Cómo? Pues, pues si fracasan, sí. fracasan. No, pero pues es que tienen sus fans y la gente dice, pero ¿por qué no funciona si a mí me encanta, etcétera? ¿No? Ya ahorita injusto cuando una novela es buenísima uh -huh. y, no es, y no es valorada. Uh -huh por X razón, por el horario, por, no sé, por el canal, y la novela pasa desapercibida, no, no, no viene ningún ejemplo ahorita de algo que haya pasado así, pero sí ha pasado, entonces eso sí es injusto. Oye, vamos con Tania Rincón, que eh, ya respondió a Inés Sainz, sí. eh, la conductora Inés Sainz, comentó que ella fue eh, rechazada en algún momento para una cobertura deportiva en Televisión Azteca, porque lo que querían es que fungiera como Patiño, que fuera como la, la que, de la que hacían chistes, de la que se burlaban, y... Que la acosaran, ¿no? Más bien. Que su lugar fuera ocupado, fue ocupado por Tania Rincón, porque ella sí aceptó, esta dinámica. Uh -huh. ¿Ok? Eso fue lo que dijo Inés Sainz. Pues total que Tania Rincón reaccionó tras ser denigrada y dice, no soy patiño y no me manejo así. Esto había sido en el Mundial de Rusia 2018. Inés afirmó que la explicación que le dio su jefe fue justamente que Tania sí era un patiño, ¿no? Ese es un comentario que le dio, no, no es que Inés pensara que Tania era un patiño, sino que su jefe le dijo, ¿no? Tú no vas y va Tania en tu lugar porque ella sí va a ser patiño, ¿no? Uh -huh. ¿No? Son uh -huh. palabras que supuestamente se lo dijeron. Bueno, en su programa de radio de la caminera, Tania Rincón respondió, yo respeto muchísimo a Inés Sainz y siempre he dicho que ella es una pionera y que la historia del deporte en las mujeres nos lleva también de alguna manera a Inés Sainz, porque abrió camino para muchas de nosotras que estamos haciendo camino, que nos estamos trazando una carrera y como tal siempre la he respetado. Eh, la conductora de hoy dijo que en un principio no entendió los ataques de Inés hacia ella. Me queda claro que no soy monedita de oro, de oro, ni le puedo caer bien a todo mundo, y sobre todo tu trabajo a lo mejor le gusta a algunas personas y a otras no. Mi trabajo al final es público y respeto que no les guste. Como tal, me han llevado a eventos especiales. Tengo tres coberturas de mundiales, finales de champions, muchas cosas. La verdad es que he tenido la fortuna de tener mucho trabajo yo a lo largo de mi carrera y puedo hacer de todo, pero jamás someteré a mi persona a que me falten al respeto o que me alburen o que sea como Patiño. Mi trabajo es entretener ese no era mi papel jamás sentí que me llevaran como patiño como payaso ni para que me faltaran al respeto porque yo tampoco me manejo así encontré un poco desafortunado este comentario pero también se vale si es la opinión que tiene al respecto de mi persona creo que están a destiempo sus declaraciones porque pues son cinco años después uh -huh. finalmente yo no me puse en ese lugar yo soy una empleada más y en ese momento me dijeron, se te solicita para este programa y fui a hacer mi chamba lo mejor que pude. Pues eso de que el patiño, más bien yo veo que las mujeres las usan como, como, objeto. como objeto, como atractivo visual, como... más que como patiño, como para descargar la lujuria de los que estén ahí, Ajá. diciéndoles cosas. Y, cosificándolas. Ah, cosificándolas. Y, y como que no aplica tanto el término, <laughs> perdón, el término, entonces... Pero pues está peor el otro, es mejor ser patiño que, que, que te acosen, ¿no? Al aire. Sí, porque, a ver, yo los reportajes de color empiezan a hacerse en los protagonistas en 1998 en Francia. Francia 90. 98. Uh -huh. Marta Fieroa es la pionera en reportajes de color, ¿va? Uh -huh. Esos reportajes de color que ella los hizo tan divertidos le costaron su salida de Ventaneando. Ventaneando, la corren en Ventaneando, porque figuró mucho, uh -huh. porque era algo que no se había hecho. Hay que recordar que primero empezaron a agregar comediantes uh -huh. en los mundiales y en las de Derbez. Pues primero fue este el Wiri Wiri y Broso, ¿no? Los iniciales. En Azteca. Ajá. Y luego Televisa contestó y, y empezó a agregar a Derbez y a Omar Chaparro. Y Adrián a, Uribe. A Adal, creo que también fue en algún momento. Y los reportajes de color, ¿a qué le llamamos reportajes de color? Lo que pasa alrededor, los mercados, las, mm. los centros comerciales. ¿Cómo es la ciudad? ¿Cómo es la gente? Sí. ¿Cómo se vive en ambiente? No tanto que equipo. Ah, mira, están. también a Doña Lucha y a Albertano, me, me acordé por lo del mercado. Ajá. Que se fueron a un mercado en Corea, creo. Sí, pues Y ponen a los comediantes como de moda. Ajá. Y en sí. reportajes de color, Marta Figueroa es la pionera. De ahí luego agregaron en Televisa Monserrado Oliver. Yolanda. Exacto. Eh, y luego, finalmente, Inés Sainz, ya como una mujer que sí sabe dar deportes, entiende el deporte, uh -huh. ya después la, pues, la agregaron. Pues como conocedora más. Bien. Exacto, ya sí sabe de deportes, no eran reportajes de color. Pero de alguna forma, como que los el mundo machista del, del deporte en la televisión se fueron ablandando con el paso de cada mundial. Así que cada cuatro años hemos ido viendo una evolución, ¿no? Uh -huh. Pero, pues, es este innegable que sí las cosifican, sobre todo cuando son mujeres muy guapas, como lo es Tania y como lo es Inés. Y como él es Marisol González, me estaba acordando mm -hmm. qué pasó con ella de su, su carrera en los medios de, de deportivos, obviamente. Hey, hey. Pues, como que hace mucho que no figura, mira, desde el 2013 que cubrió la Copa de Confederaciones, según Wikipedia. Hace ¿Y que me dices de Hace 10 años, pero Jupen Cotten sigue, ¿no? Sí, pero también es importante, ¿no? Igual que Marisol. Pero mmm, pues es que en Televisa ha habido muchos cambios en Televisa Deportes. Desde pero que Marisol iba como que eh, eh, ascendiendo, ascendiendo, se casó y hasta ahí llegó. Pues, en los deportes. Ajá. Está en, estaba en hoy La o más está cara. en hoy. En hoy va y viene. Ajá. Bueno, Tania Rincón ya contestó. Esa es su respuesta. Está enojada. Uh -huh. No le gustó lo que dijo Ineside, queda muy claro. Y queda muy clara la postura que ella tiene, uh -huh. ella no es patiño ni ha fungido como una cosa más que llevan al mundial, ¿va? Va que va. Muy bien, ahora hablemos de Soy tu fan, esta serie que hace, mucho, hace años fue como una serie de nicho que se transmitía por Canal 11, lo recordarás, de varias uh -huh. temporadas donde Martín, Martín Altomaro y Ana Claudia Talancón fueron los protagonistas y se volvió una serie, eso entrañable de nicho, pero muy entrañable. Ahora está de regreso. Primero hicieron una película, ¿no? Primero sacaron una película este, sobre los personajes principales y ahora la serie regresa con otra temporada en Star, en Star Plus. Plus. Y vi los primeros tres capítulos. Yo fui, yo fui muy fan de la anterior de la anterior etapa. De la primera. Ajá. Y me puse a ver estos nuevos capítulos y pues me gustó. ¿Te gustó? Ya me en su gustó. etapa madura, ¿no? Ya es, no son jovencitos sí. ahí que andaban. Están en proceso, están en problemas los personajes. Para empezar, eso es, eso es bueno porque hay un conflicto y un conflicto adecuado a la edad. El conflicto de Ana Claudia es el reloj biológico uh -huh. para embarazarse. Y entonces está obsesionada con la idea de, de tener un hijo. Y entonces hace tratamientos y está todo el tiempo y, y, o sea, todo el tiempo es pensar en eso, pensar en eso, pensar en eso, hasta que una ex del de, personaje de Martín El Tomaro le recomienda que por qué no van con un chamán, que ah. igual eso ayuda. Va con, un cha, con una chamana, no sé si chamana se dice. Sí, chamana. Con una chamana. Y les da un, le da una bebida, y ahí ella tiene como una revelación. Y la revelación es que ella no quiere tener hijos. Pero que la sociedad le está obligando. Okay. ¿no? Pero que dentro de su ser no hay interés de ser madre. Que simplemente está tratando de cumplir el requisito social. Y ahí va a empezar un conflicto, porque Martín, el personaje de Martín. Sí si quiere hijos. Sí quiere hijos. Y Charlie, que es Ana Claudia. No quiere. Ahí empieza un conflictazo. Eh, por esa parte. Hay otras historias también muy interesantes. Está Juan Pablo Medina. Juan Pablo Medina es un patán, el personaje. Uh -huh. Es un odioso patán, asqueroso, este puerco. Sí, te lo juro. Es, te lo juro. Pues es, es es misógino, agresivo con las mujeres. Es un ser terrible. Terrible. Y entonces está en Argentina de viaje. Él es el representante de, del personaje de Martín. Y están en Argentina y se porta súper grosero con, con la chica, las chicas mujeres alrededor y empieza a, a echarse pastillas, echarse pastillas, echarse pastillas, drogas. Ajá. Entonces, cuando sale, que porque lo sacan del lugar, lo sacan del antro porque dicen: Este señor está usted ya muy borracho, váyase de aquí, lárguese. Y sale y se desploma. Se cae ahí en la, en la calle. Este el personaje de Juan Pablo. Y cuando recupera la conciencia tiene borradas cosas de su vida. Como por ejemplo, que ya estaba divorciado. Mm. Y entonces la mujer a la mujer le piden que por favor, pues haga como que todavía están casados. Entonces ahí hay un conflicto. Y la otra pareja es la de Maya Zapata con jo Gonzalo García Vivanco. Y ahí lo que pasa es que ella se casó con el amor de su vida, con el hombre que amaba, un guapo galán de telenovelas, pero en realidad es tan narcisista él que no le hace caso, la ignora, solo piensa en sus fotos para Instagram, para su carrera, y está descuidada y ella quiere a lo mejor abrir la relación a, a Swingers. Mm. <laughs> está bien planteada porque sí, es. Son, o sea, se oye interesante. Son problemas de adultos. Ajá, claro, o sea, ya es, no son de jovencitos. Exacto, de jovencitos. De me dejas, te me pongo el cuerno, me voy. No, no, no. Acá ya hay más profundidad del tema. Yo se las recomiendo muchísimo. Yo vi tres capítulos y me encantó. La pienso seguir viendo. Eh, ¿Cuánto soy, son? soy tu fan, no he visto. Soy tu fan, este, está en Star Plus. Chequenla, vale mucho la pena. Está muy bien hecha. Buena musicalización. El, el, la musicalización, creo que los nombres de, las, de los capítulos todos son canciones de Julieta Venegas. Oh, okay. Por ejemplo, el segundo capítulo se llama Limonizal oh, Okay. Y va a salir Tiene que Julieta ver algo Venegas con el tema. Y va a salir Julieta Venegas en algún capítulo. Y porque ella fue, ella, a ella la usaron en el soundtrack original. Ahora agregan también a Daniel Me Estás Matando, uh -huh. este grupo nuevo. Está bien padre la, la serie, se la recomiendo. Ana Claudia, muy bien, todos muy bien. Habrá que verla. Ay, la Flor Guarda Gurrola, bien este, bien inventadilla el personaje, porque se va a Argentina y hace cuenta que ya habla como argentino. <laughs> como Cristian. Sí, como es como el Cristian entonces ella ya y le dice él, ¿por qué hablas así? ¿Vas a seguir hablando así? No, pues es que esto les calienta mucho a los argentinos. <laughs> pues mira, ahora entendemos a Cristian. Quiere conquistar a las Argentinas. Pues ya le pegó, no está esperando a su cuarto hijo. No, sí es cierto. Ok. efemérides, ¿quieres efemérides? Sí. Venga, dale. El día de hoy se cumplen 10 años de la muerte de Paul Walker de Rápido y Furioso. Uy, ¿te acuerdas? Eso despuntó estos canales. Este canal, la muerte de Paul Walker. Wow. Eh, fue el primer video viral que tuvimos. Cuatro millones Ajá. de reproducciones. Cuando tuvimos durante una semana en el primer lugar. De videos más vistos de este país. Ajá. Ahí fue donde explotó nuestra. Plaza. Y luego que, que me, me acuerdo que me dijiste: ¿Quién es Paul Walker? Sí, yo, ni pues... siquiera se, me, me, la subo o no la subo. Pues, sí, es Paul Walker, el de Rápido y furiosos. Y sí, sí cuando sabía de la, un hombre muy joven y muy querido. Eh, bueno, y un año de la muerte de Alonso Echanove uh -huh. y Zamorita, respectivamente. El hermano de María del Sol, no que María la ha pasado muy mal. En los últimos cuatro años se fue toda su familia. Así. Ah, se murió su hermano, se murió su hermana y se murió su mamá. Uh -huh. Se quedó sola. Sí, se acabó su familia. Uh -huh. Bueno, gracias, princesita. Oye, hablemos de Raúl Sandoval. ¿Te acuerdas que hace algunas semanas comentábamos que Raúl Sandoval se hizo el chistosito en un aeropuerto? En el aeropuerto de Sinaloa. Uh -huh. <coughs> en Mazatlán. En Mazatlán, Sinaloa. Él este, les dice como chiste. Traigo una bomba. Le preguntan qué trae. Una bomba. Una bomba. Y entonces eso es penadísimo. Y lo pusieron pecho a tierra, lo voltearon, lo le, encueraron. Yo creo que lo encueraron, ¿eh? han de haber encuerado de le pay a pay. Revisaron. Por Seguramente por la... como cuando tú van a la cárcel, ¿no? Que te revisan de que te agaches y todo. Uh, todo le Todo debe haber pasado. Y entonces, a ver otra vez. ¿Qué crees? ¿Qué crees? Pues porque dice él que porque iba muy eufórico, Ajá. que acababa de grabar una canción en, en el estudio, estaba muy contento, muy emocionado porque trae nueva disquera, porque trae nuevo manager uh -huh. y él dijo, "No, no, yo estoy feliz de la vida" y pues, ay, pues cómo 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 desahogo mi mi euforia. Voy a decir, que traigo una Voy buena. a decir que traigo una. Pues buena. ahora escribe una canción de la anécdota, mi le estaría padre. Y es que según dicen los boletinan. Ah. Está boletinado en todos los aeropuertos de México. Chito chito, vuelves a decir está un chito. pues es que la Guardia Nacional, la policía del, federal de los aeropuertos, pues obviamente es que hay cosas que por obvias razones y por lógica no puedes hacer en un recinto federal, a menos que estés tonto loco, a menos que quieras, no. oh, pues sí que se te chispoteó, pero. Uh -huh. pero en tu 5 sí. hay que pensar cada paso que das no, porque aparte lo que quieres es pasar rápido, sí. lo, lo que quieres es evitarte ese proceso tan, tan tedioso, documentos sí como no aquí están, ajá, ay que necesito que abra la maleta, claro que si abra la algo usted. que declaras, no, nada, nada. Este, y es, o sea, lo único que quieres es ya pasar por este momento para irme a sentar y buscar mi sala, o sí. a abordar, una, a abordar el avión si ya voy tarde no, 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 no. No, no, no. chistes, chistos, no, no, no chistes. Yo no le encuentro mucha lógica, neta. No, bueno, no encuentro... pero andaba eufórico, por... bueno. Por una canción vamos a Andaría borracho. A lo mejor la euforia la traducen No, poquitas. porque si andas borracho no te dejan subir al avión. Con un que te ah, a mí me ha tocado ver gente que no. Ay, yo pensé que te había tocado que no te dejaran. No, <laughs> me ha tocado aquí en Juárez y en otros lados ver que... Ah, a, a ver, huela. A ver, digo, ¿cómo te dice? Pero luego la, en, en el avión sí les dan... A, ¿todo? Ah, sí, pero controladito. Porque yo a veces no me explico, o sea, a veces volamos a las seis de la mañana y oye, es que pasa, ¿qué, ¿qué va a querer tomar? Una cerveza. Dices, a las seis de la mañana te bueno, cae. Bueno, pues el gusto... Ay. ¿Será para aligerarse los nervios? ¿Que les da el nervio volar? Seguramente. Sí, no, porque... Pero... Como que muy antojable una cerveza a las seis de la mañana, no creo que sea. Ay, bueno, a ti, porque el alcohol, pues, como que no, nomás en las inyecciones. Pero... <laughs> sí, pues, vos, a mí es el que se me hace raro. <laughs> pues sí. Sí, sí, sí. Pero, pero, pues... Allá les dan alcohol. Pero, pues nomás les dan una cerveza o sí, este vasito. si vienes con alente alcohólico, jamás te van a dejar subir al avión, porque mm. puedes poner en peligro a ti y a los demás. Ajá. Y aparte de la imprudencia, ya. Bueno. Pues sí. Bueno, pues Raúl Sandoval ya habló de este terrible episodio porque ha quedado boletinado por un buen rato. Quién sabe cuánto durará el boletín un año no sé, quién sabe, uh -huh. hasta que se le quite lo chistosito. <laughs> Bye, Alexis, gracias por vernos. Dice que <coughs> se tiene que ir. Oli. Eh, Mari Gallo dice: Mayrín Villanueva apoya en redes fandom. Lupinetti. Ah, el fandom del de, de, de personaje de Horacio Pancheri, ¿no? Que estaba viendo y la que ya se anda metiendo ahí entre, en medio es la. La, el personaje de Marjorie de Souza. Ah, no, pero pues para eso llegó a Esta matar. ya va a poner discordia, ya va a ponerse tremenda con, con el personaje de Yáñez, con este, ay, ¿cómo se llama? Eduardo Yáñez. ¿Cómo se, siempre se me olvida el nombre del personaje. Bueno, anda ahí poniéndose ahí, al, al este, al, al, al tú por tú con Mayrin. Dice Elvia Alex, te confieso que me encanta escucharlos no me los pierdo gracias, gracias, Elvia, ¿verdad? haciendo alusión a, te confieso, por supuesto eso, muchas gracias oye, a ver, este ¿qué pasó? ¿qué pasó en la novela de Marlene? en la novela de Marlene, Favela ¿qué pasó, Alex? la viste tú, ¿no? sí, pues cuéntanos ay, pero ¿por qué? Eh, pues es que no no, no tengo mucho que contar pasó nada ¿Cómo de que no? Marlene Favela terminó su relación con Álvaro por fin. Y luego en la tarde ya se rajó. No, el que anda ahí de rogón es él. Y le dijo a ella, ay, ella vamos a volver no a hablar, vamos a volver a hablar. <coughs> o sea, mira, yo ayer la veía y decía, es que claro, por eso está aburrida. ¿Por qué? Porque las escenas, ejemplo, en un capítulo le dicen al niño, dile a tu mamá que invite a Enrique de Martino a la fiesta. Ajá. En el capítulo de hace dos días. Uh -huh. Y luego al siguiente capítulo. Otra, es que lo invita. Ajá. Y luego, ah, ahora dile a tu mamá que lo quieres ver mucho. Sí, hay cosas que se podrían obviar. Y entonces, al otro capítulo, mamá, quiero ver mucho a Enrique de Martino. Porque o sea, aparte, no Enrique de Martino ya descubrió que el niño tiene ahí una conexión con el. Con el charamos con el con Babael. con Bael. Babael. el Babel sí. con el del cuadro sí el del cuadro uh -huh. que sigue molestando al niño en sueños sí entonces ya no es necesario que el niño esté insistiendo porque Enrique de Martino lo va a buscar solito es que la conexión ya está dada escenas, alargan las anécdotas uh -huh. demasiado la de los dos hermanos que aparece que por fin ya se van a distanciar porque uh -huh. Adrián Di Monte ya quiere ya, ya se va a hacer malo con su hermano, ya no lo va a ayudar, uh -huh. porque quiere ser el sucesor. Sí. Pero pues para su friega, porque el sucesor va a ser el niño. Pues sí, exacto. Uh -huh. Porque, pero, pero es, es por eso, es por esta lentitud de cada anécdota, la estiran, la estiran, la estiran, la estiran, hasta que se les revienta en la cara esta liga, ¿no? Porque en realidad no resulta interesante, los capítulos se vuelven aburridos y lentos. Sí, el enamoramiento... Ya van en el capítulo 13 y todavía nada. nada. No pasa nada, no Ajá. pasan ni días ni horas, está como, como todo en una, en una pausa muy rara. este Ahora, sí, pues ayer el único conflicto fue esta discusión que tienen los personajes de Mark Thatcher y el personaje de Marlene Favela, donde pues él está sumamente celoso. Ella, yo digo, pues también para que te haces tonta, eh, porque ella sabe, Beatriz sabe perfectamente que Enrique quiere algo más. Ay, pues si sí compró la empresa para ella, sí. ¿cómo no va a saber? Uh -huh. Pues ya mejor dile, ya no me llenas el ojo, el otro tiene más dinero y órale, chuchu, no, pero ahuecando el no, 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 ala, no ahuecando el ala, porque en realidad es lo que está pensando. En realidad está ya está considerando hacerle ojitos a Enrique de Martino. Sí, pero no por la lana, el personaje no es así. Ajá. El personaje es así como de, ah, no me no, no, me. Por protector. impresionas con tu dinero. Es por lo protector que, o sea, la va a conquistar a través de la protección. La interesada es doña Jacqueline, si por ella fuera ella se casaba con Enrique de sí, Martino se puso, por segunda sí, vez. Si pudiera sí, si pudiera así. Ahora. Eh, el personaje de Adrián Dimonte despreció a Sofía Castro en el capítulo de ayer, ¿no? Ah, sí. la, la despreció así de que no te me acerques, ay, que conozco a tu papá, ay, pues muchísimo. Pues, por pues ti. Sí, yo ni lo conozco. Exacto, uy, qué padre. Y ya, pues que, que lo veía en redes sociales como lo máximo. Pero pues, eso es porque se va a enamorar de Raúl de la ah, Y porque nosotros creemos que el personaje de Adrián Di Monte es. Este, es gay. Sí, uh -huh. exactamente. Entonces, bueno, así van las historias, o sea, no avanzamos mucho, ¿estás de acuerdo, no? No, está estancada. Sí, 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 la verdad. Y luego, pues vamos a hablar, por supuesto, de este, del fracaso que están teniendo ahorita las telenovelas. Devuelve a mí, en Telemundo, uh -huh. que no terminó de levantarse, también ya va muy avanzada, yo creo que esto también ya no se levantó. Viene la época navideña, y, y en Estados Unidos es igual las audiencias disminuyen por lógica la gente viaja la gente se va por otra cosa y 700 mil espectadores es su máximo no logran levantarse o sea muy William Levy muy todo pero no se levanta pues no, vos, vos no entiendo por qué muy William Levy porque o sea, lo dices no. con tanto <laughs> porque es orgullo una estrella, porque café sus, con aroma de mujer con en España pero en Telemundo ¿Y en, no y en, y en la Netflix en la Netflix, pero en Telemundo no no en Telemundo no, no, en Telemundo, no. En y luego la otra que hizo del conde, no sé, el condenado, el conde. Montecristo. Tampoco. Se llamaba Montecristo. Y la anterior, orororor, tampoco. La tempestad. Esa. Uh -huh. O sea, la única que le ha funcionado es la de. Sortilegio. El... Sortilegio y la de Ma Maite Perroni. Cuidado con el ángel. No. Milagro del amor. El milagro del amor, algo así. Cuidado con el ángel. No. ¿Dónde salía Victoria Rufo? Ah, el triunfo del amor. El triunfo del amor. Ya, es que hizo otra con Maite. Esa sí le funcionó. Hizo tres, dos, digo. Sí. Entonces, Pero de ahí para el real, uh -huh. ni aquí ni allá, ni ninguna. Pues sí, entonces bueno, pues no, no levanta, esto no levanta, y en México la que tampoco está levantando, pues es obviamente el maleficio. El maleficio. O sea, el maleficio tampoco levantó el día de ayer. este No tenemos el rating exacto porque no nos lo han... Este, Alguien oye, se lo sabe, no lo han conseguido. Lo es que el lo. rating está el de Televisa, el manipulado. Uh -huh. Y en ese, ahí ves, si ese está abajo, pues quiere decir que el otro está... Dos peor. millones, dice Abdel. Ah, pues sí. Pues sí. bajó más. Se lo creo. Andaba como en 2.4. Sí, porque si el inflado está en cuatro millones, sí. el inflado. Que la suman, haz de cuenta que suman todo lo que, hasta novelas del 98, <laughs> yo creo, de sumar ahí. Hasta las que vienen. Ah, sí, hasta las que no han existido. Y pues sí, dos millones. Entonces se volvió a hundir. El público no, no, no está queriendo ver el maleficio. Sí. Y los que han llegado, siento que se van. O sea, por eso a veces sube, porque llega gente nueva y dice, no, 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 no me gustó. Y en Televisa, en Azteca, que hay en ese momento? Eh, Exatlón. Exatlón, ok. Que tampoco está en su mejor momento. Ya no es como estas temporadas, no, donde no es como la las televisa. primeras donde. Oye, es que una temporada, creo que la primera o la segunda, que tuvieron tres millones y casi, ¿no? Estaba altísima. Exacto. Uh -huh. Dice solo si le sirve el dato, William Levy también fracasó en Argentina con ¿Ah? cafecito. ¿A poco? Allá tampoco pegó. Es que te digo. Uy, pues bueno. <susurra> Bueno, bueno. Eh, Felipe Rubio dice, creo que el público ya está cansado de la historia de las cenicientas, se necesitan thrillers nuevos, como la serie que mencionabas hace unos minutos, donde, a ver, fíjate, un tema como el que te digo ahorita, qué padre un, un tema así de, de una mujer que, que quiere embarazarse y luego después descubre que no, y entonces ahí va, ahí va a haber un conflicto y una tensión. Pero aparte no. involucran al ocultismo de una manera muy inteligente, muy padre, uh -huh. ¿no? Como Enrique de Martino. Oh, mmm. ¿Cuánta gente? Es que está moderno, porque ¿cuánta gente está yendo a que sea a la... A lo alternativo, a la ayahuasca, a la, a la New Age, a todas esas Y que, cosas que tienen revelaciones, yogas. ¿no? Ajá. Tienen revelaciones ahí y entonces es, es donde yo digo, ¿por qué no le buscan nada más historias? Rásquenle, habrá historias. ¿Por qué tener que hacer una historia de 1983 y, a, y, y replicarla en el 2023 sin modernizarla? Sin actualizarla. Uh -huh. Ese es un problema. ¿No? Uh -huh. Pues vamos a ver qué pasa. Bueno, ya tenemos en este momento nuestra siguiente transmisión, entonces, eh, porque no nos vamos a detener y saben que hay un pleitazo. Revivió el pleito de Gomita con Laura G y todo este rollo. Ahorita le van a dar clic al cuadrito que les va a aparecer aquí, reproducir ahora, le dan clic y regresamos en segundos.